nuestra generación, cuando sea la adulta, por aquellos valores en los que fuimos educados, cambiará mucho, cambiará el panorama político y cambiará la manera en la que creemos que debemos vivir. Yo, un italiano, un portugués, un inglés, de cualquier país de Europa, al final tenemos mucho, mucho más en común que igual tenía la generación anterior con respecto a los otros países. Igual es la tecnología, la velocidad de la comunicación, la facilidad con la que podemos viajar realmente, tanto por nuestro nivel económico, que es mayor que el de nuestros padres probablemente, y por la oportunidad del estudio. Yo creo que están dejando caer a una generación preparada en la que han invertido además muchos recursos en nada, no sé, lo están dejando ir. Yo supongo que para mí el hecho de cambiar de país nunca fue un gran cambio, porque yo ya cuando era pequeña lo primero que hice, nada más tener conciencia con 4 años, fue mudarme a otro país. Entonces supongo que, aunque no sea consciente, en mi mente eso ya está articulado así. Entonces cuando cambio de un país no pienso, oh, estoy en un país extranjero, voy a encontrarme con gente que no conozco, van a hacer cosas raras. No, pienso que al final todos van a ser como yo, pero hablando un idioma diferente que tendré que aprender. Siento que no soy solo yo, también es mi generación un poco que está predispuesta a ir, a hacer, a conocer, porque también nos educaron así, en los valores de que todos somos iguales y no hay que tener miedo a nada, y que igual luego es mentira, bueno, no se sabe, se verá, pero yo creo que es eso. Fuimos educados con esa predisposición a confiar y la tolerancia, y que algunos creerán que es un discurso que no tiene un sentido porque la vida real no es así. No, no es así porque no se ha educado a los niños a pensar que la vida es así. Pero si tú a los niños le enseñas eso, al final crecerán como adultos que lo defiendan. Hay muchos otros factores que no son solo lo que nosotros elegimos, sino lo que creemos que queremos, que influencian en nosotros. Yo igual quiero unas cosas, pero igual alguien de mi edad que no tuvo los mismos estímulos va a querer otras cosas.